Miguel, ¿y de veras por qué quieres saber tanto del tambor de tu abuelo? Porque conoció un amigo hace unos días que se llama Gil. Gil, ¿y quién es ese señor? Ese señor lo conocí acá abajo. ¿Y qué hacía? Estaba así ayudándole, le decía a la gente. Y yo vi que era bueno y me cayó bien. ¿Y el tambor para qué lo quieres? Ah, bueno, es que él me contó que como yo quiero ser caporal y estoy aprendiendo, él de chiquito tenía un tambor y sabía apretarlo y me va a ayudar a componerlo. Ah, bueno, si es así, pues ahí está, tú ya sabes a dónde. Ah, sí. Sí, ma. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, pásele, amigo Gil, pásele. Buenas tardes, señor, pásele. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señor, bienvenido. Miguel, como te lo prometí, aquí estoy. Este es el tambor que era de mi abuelo. Oye, qué bonito está, Miguel. Él era de tu abuelo. Imagino que tiene un valor sentimental muy fuerte tuyo, ¿verdad? Sí. Pues entonces, Miguel, vamos a arreglarlo. Manos a la obra. Y entonces, Gil, ¿por qué quieres trabajar de presidente? Porque yo creo que hoy los papantecos nos merecemos un papantla que tenga fuentes de empleo, que tenga lo que no tenemos, porque hay muchos de nuestros ciudadanos que emigran, Miguel, y se van a trabajar a otros lados, porque estamos esperando que lleguen los empleos dignos, que podamos también tener calles seguras, mejor iluminadas, que vivan en paz nuestra gente, que nuestros campesinos puedan seguir cultivando y haciendo cosechas grandes, llenas de muchas fortaleza, pero sobre todo que puedan tener la herramienta para que sus campos puedan crecer con vitalidad, porque nos merecemos un papantla mejor, Miguel, un papantla para ustedes. Por eso quiero ser presidente, porque quiero heredarle a mis hijos un papantla como tú lo piensas y como tú lo quieres, un papantla en donde tú te sientas orgulloso de ser papanteco. Mi papá no está, pero me dijo que te diera un saludo. Fue a ver a su compadre que hace unos días le picó una coralillo en una calle donde una lámpara no sirve. Por eso quiero ser presidente, porque necesitamos tener todas las calles alumbradas de Papantla, para que no pase eso que le pasó al compadre de tu papá. Por eso es importante trabajar con todos y sobre todo con un proyecto que a Papantla le conviene. Les invito un poco de agua. Muchas gracias. Gracias. Hace unos días mi suegro tuvo una reunión con usted y me dijo que que le había gustado lo que usted había hablado y que lo va a apoyar al igual que todos nosotros. Listo, Miguel. Eso sí está hacer trabajo en equipo. Gracias. Hoy demostramos con Miguel que haciendo trabajo en equipo nos va mejor. Por eso debemos de seguir haciendo equipo, por un Papantla mejor y sobre todo por un Papantla grande, porque a Papantla le conviene trabajar todos unidos.